www.radiogoccia.info. Kaixo, egunon, Bilbon gaude, urtarrilak 13 da eta Euskal Presoen eskubideen aldeko hitzordu garrantzitsua gaurkoa. Bai, hala da, sare herritarrak deituta, gaur, berriz, hemen Bilboko kaleetan, milaka eta milaka lagun bilduko dira. Bueno, eta gaur goizean, notiziarekin esatu gara. Hala da, Frantziako gobernuak dirudienez erabaki du. Frantzian daude euskal preso politiko guztiak Euskal Herrira ekartzea edo gerturatzea, eta hori datozen asteetan gertatuko da. Sakabanaketarekin amaitzea eta presoen aferari konponbidea ematea aldarrikatuko da gaur Bilbon, eta gu mikrofonoak eskutan pres gaude. Hori da, goazen ba, hemen bildu direnen iritziak jasotzera. Aupa hotxa, megauen di. Aupa. Bueno, haizu. Aupa hotxa. Prez gaudela, diosarek. Zertarako gaude prez? Prez? Ba, urtero berdin gaude. A ber, azkeneko urtea izaten dan. Eta preso guztia etxean izaten ditugun. Sufrimendu gutxiago izango dugu, bai. Hori da. Kriston festa antolatuko genuke, ez? Zu DJ moduan arituko zen. Etzan amaituko, hori seguro. Izan seguro ez zala maituko, hori fijo. Azkena izango zen, baina luzea. Hori fijo, luzea, amaigabea. Egun handia. Bai, Kristona, jendetza. Bueno, Sarek dio, prest gaudela, zertarako gaude prest? Bidean aurrera egiteko, denok elkarrekin bakera, konponbidera. Denak etxean euki arte. Bai, noski. Bueno, eta aurtengoan, motxiladun umeen edo zure kasuan ja gazteen zera jarri da mai gainean edo lehenengo lerroan, pozik zaudete erantzunarekin. Bai, noski, aurre dira herri honen etorkizuna eta herri honen etorkizuna zaintzen ez badugu, ba bueno, akabo, ez? Bueno, pese a la negativa del Estado español, hay que seguir insistiendo. Bueno, precisamente por eso, porque si no adoptara estas posiciones inflexibles y no democráticas, pues estaríamos en la solución del problema, pero bueno, como a pesar de que hace 6 años y pico ETA tomó la decisión que tomó, a pesar de que ETA es una organización ya desarmada, el Estado sigue vulnerando sus propias leyes, sigue vulnerando los derechos de las personas presas, por tanto, hoy un año más salimos a la calle y posiblemente con más fuerza que otros años, ¿no? Bueno, ni lehen urtean ezagun, agian ya azkeneko urtea da, baino aurten ere hemen gara. Baina, insistentzia hori ere... Bai, nik uste dut berriro jarraitu behar degula dena etxera karri arte. Aizu, gaurko manifestazioaren lelo bat izan da, prez gaude. Bai. Zertarako gaude prez edo noraino? Noraino, behira Katalunia nola dagoen, ba, suposatzen deguk ere atzetik angozela, ez? David, con todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, los últimos meses en Cataluña, con todo lo que hemos visto, esas imágenes del 1 de octubre, ¿tú crees que el Estado puede entrar en razón con la cuestión vasca y bueno, meterle mano a la situación de los presos en plan positivo? ¿Qué debe hacer la sociedad vasca para conseguir? Resulta que en procesos tan diferentes, ¿no? O en conflictos tan diferentes como el vasco y el catalán, pues resulta que nos encontramos con la misma negación y la misma imposición de un mismo Estado, yo diría que hasta demofóbico, ¿no? Aquí no ha habido nunca un proceso de paz, ha habido una apuesta unilateral de de buena parte de la sociedad vasca, y en Cataluña no hay ninguna, ¿no? No hay ningún diálogo resolutivo para materializar la autodeterminación. Nosotros no nos preocupa tanto qué va a hacer el Estado, porque no, ya sabemos a qué Estado nos afrontamos, sino qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Y a ese nivel yo creo que, por ejemplo, en política penitenciaria, creo que quien tenía capacidad de incidencia es un partido que se llama PNV, que está pactando los presupuestos con el gobierno, ¿no?, más corrupto que ha tenido el Estado español en años, y que tenía margen, ¿no?, aparte del cupo, tenía margen para modificar y para obligar a modular pues la política penitenciaria, casi que a veces en el cumplimiento estricto de la ley. Va a ser difícil, creo que estamos en un ciclo en el Estado español de regresión autoritaria, y creo que lo que pueda protagonizar la sociedad va a ser mucho más resolutivo
que lo que puedan, pero bueno, hay que esperarlo y hay que desearlo, pero claro, no veo ministros como Zoido, del cual dependen instituciones penitenciarias, en ninguna clave resolutiva o de respeto a los derechos humanos. Lo último que ha anunciado esta semana pues son, ¿no?, 300.000 euros para comprar medallas, para condecorar a, ¿no?, a los antidisturbios que apalizaron a miles y miles de personas en Cataluña. Entonces, lamento ser pesimista. Frantziako gobernuak, Frantzian dauden preso politikoak hurbilduko dituela, ze valorazio? Konfirmatzen dela delegaziotik errantzena, bazela deliberoa hartua ministeritzatik bide emaiteko hori, lehenik. Egia da, hoiek gaur publiko egitea ematen diola gaurko egunari jango nuke kutsu berezia eta jendeari agian gogo bat segitzeko lanean. Gu gure aldetik argi dugu ez gira espekulazioetan sartuko, delegazioak segituko du lanean, lana emankorra da denek jakin dugulakotz emaiten eta Pariseko manifestaldia egon ez balitz hain jendetsua Parise ere etzen sentituko behartua, ez? Holako deklarazio baten egitera, orduan bidea hortik joan behar duela eta hortik eta bi estatu eri begira. Bai, aspalditik espero egin du, baina bueno, horrestan baitzen dana, ez? Jente askontzako igual emoten da hori dela helburue, baina ez, horre zati importante bat edo, aurre pauso bete handie, baina gehiago emon behar direz. Baskaria eta gero marifara, noski. Orduan, pres gaude? Bai, behai, gu pres gaude. Poteorako, beti, manifarako? Poteorako, eta batez ere manifarako eta presoen aldekoa beti, hor egongo gara. Azkena atera arte. Ez dakit irakurri duzuen gaurko albistea, Frantziako gobernuak erabaki duela, dirudienez, erabaki duela presoak hurbiltzea. Bai, irakurri dut, bai, autobuzez nijoala, irakurri dut, eta bueno, posgarria da behintzat aurre pausu bat ikustea, alde batean behintzat. Ea, hemen lortzen dugu. Ea, hori da. Bera, poliki, behintzat prest gaude hori lan egiteko, fuerte gogor, eta hori, euskal presoak euskal herrira, baina ja. Bazen garaia. Eta zer gehiago nahi duzu esatea. Bueno. Hemingoak ere egiten aldu, berdina, ez? Bai, bueno, ba, esaten genuen, ez? Parisetik Bilbora eta hurrengo geltokia Bilbotik nora? Bilbotik etxera. Etxera. ¿Cómo se ve desde Colombia la actitud del gobierno español, una actitud tan cerrada, por ejemplo, con el tema de la entrega de las armas, con el tema de los presos? Es algo inexplicable en el sentido de que el diálogo debe ser la salida en cualquiera de las circunstancias en un conflicto, ya sea social, político, armado, el que sea. En Colombia por lo menos hay ese proceso de diálogo, así sea encubierto, así sea falso, así sea lo que sea, pero lo extraño que se ve por parte de las organizaciones sociales es que en el Estado español no haya un proceso igual o similar o algo parecido con el proceso de diálogo en Colombia o los procesos de diálogo en Colombia, ¿no? Es algo inaudito que no se explica cómo se puede apoyar por parte del gobierno español un proceso en Colombia y cómo el proceso español o el proceso de diálogo que está emprendiendo la sociedad vasca, la sociedad catalana, no se llegue a un buen término, ¿no? Bueno, ikusi duzuenez, goiz guztian zehar, kriston giroa eduki dugu Bilboko kaleetan. Eta orain bai, presoen eskubideak aldarrikatzeko kaleak betetzera goaz.
derecha.info.